El día de hoy vamos a estar jugando a un escondite con mi amigo Misaki. Y Misaki, te tengo una propuesta. Dime, David, ¿qué propuesta es? Si logras encontrarme en todas las rondas, te voy a regalar $1,000. ¡Qué! ¡$1,000! ¡Eso es mucho dinero! Sí, te da para comprarte muchas cuentas de Minecraft, en concreto 50. Pues 50 cuentas que voy a regalar, bueno, creo que me las voy a quedar a todas. ¡Qué avaricioso! Está bien, Misaki, entonces me voy a esconder en 5 lugares diferentes y voy a poner una ronda extra. Así que, Misaki, van a ser 7 rondas. Si me consigues encontrar en mis escondites en cada una de ellas, te llevarás el premio. Así que empecemos. Venga, 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 vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy a contar aquí. Lo que no sabe Misaki es que he añadido un modo al servidor en el cual me puedo convertir en bloques y animales. Es una locura. Y para la última ronda voy a hacer trampas. Así que vamos a empezar. Madre mía, tengo que encontrar un escondite rápidamente. ¿Cuál va a ser el primer escondite? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual que el número que tengo en mi espalda. Y vamos a ver a dónde se ha escondido David. Rápido, corre, corre, encuentra la puerta, encuentra la puerta, David, corre, 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 corre. Vale, por aquí tengo una puerta y me voy a esconder en esta casa de aquí para que él crea que va a encontrarme en todas. Colocamos la puerta por aquí, perfecto. Y me voy a esconder aquí, justamente aquí, espero que no me encuentre. Está bien, Misaki, ya estoy escondido, puedes venir a buscarme. Pues bien, David, ahí voy a buscarte y vamos a ver, tenemos aquí una aldea, unos cultivos, también una montaña. Vale, Misaki, te voy a dar una pista en cada ronda, ¿vale? ¿Qué te parece? Me parece bien, David, ya que quiero ganar todo ese dinero. Así que bien, decime una pista que mientras gane yo no tengo problema. Las reglas generales son las siguientes: no puedo esconderme en ninguna cueva. Y para la pista de esta ronda, estoy cubierto, se podría decir. ¿Cubierto? A ver, un cubierto, ¿a dónde hay un cubierto? Si no, ¿en la nieve? ¿Puedes estar cubierto de nieve? Voy a ver. ¿O no has subido a la montaña? Frío, frío. ¿No? ¿En la montaña no? Pues, ¿de qué estás cubierto? ¿Estarás cubierto de agua? Voy a ver si estás por aquí. No serás este calamar que está por aquí en el agua, ¿no? No, no, no. Pues aquí tengo un aldeano nadando, bastante sospechoso, pero no, es un aldeano normal. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás cubierto? Voy a buscarte. ¿Estás cerca de una aldea? Sí, una casita. Estoy muy cerca. A ver, ¿dónde estás? No te veo, no te puedo encontrar. Por aquí, no, no te veo, no sos ninguno de estos bloques. A ver, aquí, estás por aquí, tampoco, no veo nada, nada raro. No sé dónde estás, David. A ver, voy a revisar las otras casas. Aquí hay 3 aldeanos bastante sospechosos. Voy a ver esta casa. No veo nada, no veo nada. Dónde estás, David? Misaki, te voy a dar otra pista más porque parece que te está costando más de lo normal. En esta ronda no me he transformado en nada, soy yo. Ah, pues bueno, a ver, ¿dónde estás entonces? Uy, 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 no, no, no sé dónde estás. Ah, caliente, caliente. A ver, si estoy caliente, debes estar por aquí. No, aquí no está metido. ¿Dónde está David? Debe estar arriba de las casas. Voy a ver, aquí no está. Recuerda que te he dicho que estoy cubierto. Cubierto, ¿dónde hay un cubierto? A ver, ¿dónde está David? Debe estar cubierto, ¿pero de qué? ¿Cubierto de qué? ¿De agua o de qué? Puede ser de un techo. ¡Guau! ¡Te encontré! Oye, Misaki, te costó mucho para hacer la primera ronda, que es la más fácil, ¿eh? Sí, 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 estamos bien escondidos, David. Venga, pues vamos a volver a tu zona en la cual tienes que contar y voy a proceder a esconderme en la segunda ronda. Esta te va a costar más, ¿eh, Misaki? Eso lo vamos a ver, David. Te voy a encontrar como sea. Genial, vale, Misaki ya ha empezado a contar. Es el momento perfecto para empezar a esconderme en esta segunda ronda. Y esta vez sí que voy a empezar a utilizar los mods ilegales. ¡Ay, no puede ser! La primera ronda me costó un montón encontrar a David. Ahora tengo que contar nuevamente hasta 10. Así que bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que esta ronda, para que sea un poquitín más fácil para mí, aquí me voy a transformar en un aldeano. Así, chipi, miradme, soy un aldeano ahora. ¡Qué bien me veo! Y me voy a colocar con estos otros aldeanos por aquí. Perfecto, voy a hacer como que estoy hablando. Mira, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Están todos aquí.
Vale, voy a hacer como que estoy hablando con este de aquí. Perfecto, así, genial. Vale, yo creo que Misaki debe estar a punto de terminar de contar, ¿no? ¡Y listo! Ya terminé de contar, David. Si estás preparado o no, pues te voy a ir a buscar. Que quieres esos $1,000 para mí. Y esta vez no tengo mucho tiempo, así que bien, a ver, ¿dónde te has escondido? Anteriormente te has escondido en la aldea, así que creo que también en esta ocasión estarás en una aldea. Está bien, Misaki, para esta ronda la pista es la siguiente. Veo, veo, ¿qué ves? En algo me transformé. En algo te transformaste, ¿pero qué? Si antes no te pude encontrar siendo normal, esta vez transformado tampoco. No puede ser, no puede ser, David. Este escondite es súper difícil. Y Misaki, para que lo tengas un poquitito más fácil, me voy a poner en Game Mode Survival, en supervivencia, para que puedas golpear a lo que sea que quieras golpear. Pues bien, si te puedo golpear, pues voy a buscar por aquí a ver dónde te has escondido. ¿Sos algo de la naturaleza? No. O sí, depende de lo que consideres naturaleza. Algo natural del Minecraft que no se puede craftear, como por ejemplo un tronco o hojas de árboles. No, no soy nada de la naturaleza. Pues bien, entonces descarto los árboles, descarto el pasto y descarto, creo que la piedra, ¿no? La piedra es sí, el Minecraft. Sí, eso es. Entonces tenés que ser un bloque que se puede craftear como una mesa de crafteo. ¿Quién ha dicho que yo sea un bloque? ¿Qué? No, esta mesa de crafteo es normal. ¿Serás alguna biblioteca? No, 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 ninguna. ¡No, no puede ser! No, 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 a ver. Uy, esta casa que está aquí. Voy a entrar a esta casa. No puedo llegar. Pues me voy a recolectar algo de pasto y voy a ver si estás en esta casa, David. Bien, aquí hay bloques de piedra. Se podría decir, Misaki, que estás relativamente cerca. ¿Cerca? Sí. ¿Sos uno de estos aldeanos? A ver, aldeano, ¿sos este? No, este tradea. Y este también tradea. No. ¿Qué sos, David? A ver, ¿dónde estás? No me queda mucho tiempo. Vamos a ver. Este bloque se puede craftear, así que, a ver, aldeano, quítate de aquí. No veo nada, aldeano. A ver, aquí no hay nada. A ver si sos alguno de estos aldeanos. No, este tradea. Este también tradea. Y este no tradea. ¿Hola? ¿Sí? ¿Este aldeano? Sí, era este aldeano, Misaki. Me tienes que golpear para pillarme, ¿eh? Pues creo que antes te había golpeado. Sí, pero bueno, no sabías que era yo. ¿A dónde te fuiste? ¿Qué aldeano sos? Uy, no, hay muchos aldeanos. Mírate, ahí estás. Ahí estás. ¡Viva el parkour! ¡Bien, vamos! Bueno, me has encontrado esta vez, te ha costado, madre mía. Veremos las siguientes rondas, Misaki, te va a costar un montón. No, ya vas a ver que también te voy a encontrar. Pues Misaki, vamos a ir con la siguiente ronda, llevas 2-2, muy bien. Muchas gracias, David. Está bien, vamos a comenzar con la tercera ronda. Y para esta vez no me voy a transformar en un aldeano, ni voy a quedarme como David, sino que me voy a transformar en un animal. Pues bien, voy a contar otra vez hasta 10, ya que debo encontrar nuevamente a David. 1, 2. Y estoy dudando, no sé qué animal transformarme, porque allí veo muchos caballos, pero no me quiero esconder por allí, porque va a ser muy difícil para Misaki. Aquí hay ovejitas también, pero están como en la montaña. Entonces tengo que buscar algún animal que pueda estar en esta zona de aquí. Pero sin embargo, dijo antes lo del calamar, pero el calamar no me convence mucho, Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a spawnear un montón de vacas por aquí, por la aldea. No sé si Misaki se dará cuenta de que antes no estaban. Y lo que voy a hacer va a ser transformarme en una vaca sin que él se dé cuenta. Creo que es un plan perfecto. Vale, genial. Esto por aquí y esto por aquí, esto por aquí. Aunque hay muchas vacas. Y tengo que spawnear también a unos cuantos pollos también. Vale, unos cuantos pollitos por aquí también. Perfecto. Que no se dé cuenta. Así y así. Un pan en el techo. Perfecto. Unos cuantos por aquí. Y me voy a transformar. ¿Qué me transformo? Venga, sí, en un pollo. Uy, perfecto. Mírame, soy un pollo ahora. Así que ahora tengo que ponerme en Game Mode Survival para que el pana me pueda pegar. Y mira el planeo y todo, como mola. Vale, perfecto. Misaki, ya estoy escondido. ¿Estás listo? Ya terminé de contar, David. Y ahora mismo te estoy buscando. Vamos a ver en qué te has transformado ahora. ¿Te has transformado en alguien o seguís siendo David común? Esta ronda también me he transformado en algo, Misaki. Pues bien, voy a tratar de buscarte a ver en qué te has transformado. ¿Sos un pollo? ¿Que hay un pollo?
Pues no, creo que no, sos un pollo. Vale, Misaki, te voy a dar una pista, ¿vale? Me he transformado en algo, pero no soy un aldeano. No sos un aldeano. Tal vez sí sos un aldeano y me estás queriendo jugar la psicológica. No, Misaki, eso no es cierto. Tú sabes que yo no miento porque mentir está mal. Tienes razón, mentir es muy malo. Así que espero que no te hayas convertido en alguno de estos aldeanos. No, te dije ya que no. ¿Y qué es lo que sos? ¿Esta vez sos un bloque de la naturaleza? Mira, te voy a dar una pista. No me puedes romper. No te puedo romper. Entonces, ¿te puedo matar? Correcto. Entonces sos un animal. Y aquí hay un pollo. También aquí hay calamares. Y hay un montón de pollos y de vacas. Es verdad, hay vacas también. Acá hay un montón de vacas. Creo que voy a tener que matar una por una para saber cuál sos, David. Madre mía, Misaki, eres un poco violento, ¿eh? Pues sí, quiero esos $1,000 para mí. ¿Qué vaca sos, David? ¿Quién ha dicho que sea una vaca? O tal vez sos un pollo, este pollo de aquí. ¿Quién ha dicho que sea un pollo? Hay más animales en las murallas. Pues allá hay caballos. ¡No! ¡Te has convertido en un caballo y estás allá! No, no, no puede ser, no puede ser. Pero Misaki, ¿quién dice que sea un caballo? Pues bien, ayúdame a encontrarte. ¿Sos un animal que tiene varios colores? Sí, tengo varios colores. Pues bien, el pollo no es porque es solo blanco. Y los caballos, pues también tienen muchos colores. Está bien, Misaki, te dejo que me hagas otra pregunta, pero ninguna más, ¿eh? Ay, 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 pues bien, tengo que hacer una buena pregunta. A ver, tal vez... Uy, ahora que veo a este pollo, pues los pollos sí que tienen otros colores. Tienen rojo y también tienen amarillo. Ay, no sé qué animal sos, David. Sí, seguro que no soy un pollo, ¿eh? Pues bien, déjame ver, que tampoco hay muchos pollos por aquí. A ver, te voy a hacer una buena pregunta. ¿Te has convertido en un animal que pone huevos? Sí, me he convertido en un animal que pone huevos, sí. ¡Oh! Entonces sos uno de estos pollos. A ver, ¿cuál sos? ¿Acá hay uno? Este no era, ese era un pollo real. A ver, acá hay otro pollo. ¿Sos este pollo, David? Decime si sos este pollo o te voy a matar. ¡Primer golpe! ¡Primer golpe! ¡Ay, no sos este pollo! Acá hay otro pollo, ¿sos este pollo? David, si sos este pollo, te voy a golpear ahora mismo y te voy a matar. ¿Sos este pollo, David? No soy ese pollo. ¿Sos este? ¡Tampoco! A ver, acá hay un pollo. ¿Sos este pollo? ¡No, ¿sos no este, soy David? Este Dime pollo! ¡Encontré! ¡Sos este, David! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pollo, pollo, corre! ¡Ah, me volví a esconder! ¡Misaki! ¡No! ¿Dónde te fuiste, Si ya te había encontrado. ¡Sí! ¡Sí! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me la puedo creer! ¿Dónde estás, pollo? ¿Dónde estás, pollo? ¡Pollo! ¡No! ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Encontraste! Bueno, Misaki, me has encontrado en esta tercera ronda, pero te faltan unas cuantas más. Así que vamos a ver si es capaz de llevarte esos $1,000. ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Vamos! Está bien, Misaki, vamos con la siguiente ronda. ¡Venga, ponte a contar, ponte a contar! ¡Vamos, vamos, vamos, David! ¡Te voy a volver a encontrar! Y empiezo a contar. Uno... Dos. Vale, parece ser que Misaki ya ha empezado a contar. Así que esta vez se lo voy a poner mucho más difícil y me voy a transformar en un bloque. Pero no va a ser un bloque cualquiera, obviamente. Me voy a transformar en un bloque llamado Yunque. Así es, así que tengo que elegir una casa que sea correcta para esconderme. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde puede quedar bien un yunque? En esta casa no. En una que tenga librerías como esta. No tiene librerías. Esta sí tiene librerías. Y esta también tiene librerías. Esta tiene mesa de crafteo. Sí, esta tiene mesa de crafteo y no llega ningún aldeano. No, oye, que no puedo entrar. Vale, perfecto. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser quitar la mesa de crafteo y transformarme en un yunque tal que así. Mírame, soy un yunque. Ah, pero no puedo rotarme. Me voy a tener que quedar aquí, parece ser. Bueno, pues nada, aquí me quedaré. Y ahora me tengo que poner en survival para que el pana Misaki me pueda golpear y tenga una oportunidad. Así que perfecto, le voy a avisar. Misaki, ya estoy listo. Pues bien, David, te voy a ir a buscar. A ver, ¿dónde te has escondido, David? ¿Esta vez te has transformado en algo más o sos David normal? En esta ronda, Misaki, me he transformado en otra cosa, ¿vale? Pero no te voy a decir lo que es. Lo que sí que te voy a decir es que
no me puedo mover de donde estoy. ¿Cómo? ¿Cómo que no te puedes mover? ¿Entonces te has transformado en un bloque? Es una posibilidad. O a lo mejor me he transformado en algo encerrado. También es una posibilidad. O tal vez también en un cultivo. También es una posibilidad. Hay muchas posibilidades, Misaki. Ay, 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 no sé en qué te has transformado, David. Vamos a ver, pues si no te puedes mover, no sos ningún animal ni tampoco un aldeano. Así que bien, te voy a buscar por aquí. No te puedes mover, lo cual tampoco sos el agua, porque el agua se mueve. Y de hecho, los cultivos sí se mueven al crecer. Así que seguramente sos un bloque. Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Sos un bloque de la naturaleza? No. No sos un bloque de la naturaleza, por lo cual sos un bloque que se puede craftear. Así que debes estar dentro de las aldeas. Puede ser. Pues bien, voy a buscar por aquí. Esta casa está todo normal. A menos que hayas roto un bloque y te hayas transformado en ese bloque. Puede ser. Pues aquí tampoco. Esto todo normal. Esta biblioteca. Vamos a ver las otras casas. Otra casita por aquí, no hay nada. Otra casa por aquí, tampoco hay nada. A menos que te hayas transformado en una puerta. Aunque la puerta se puede mover, así que no puede ser una puerta. Voy a ver esta otra casa. Aquí no hay nada, todo normal. Está bien, Misaki, te voy a dar una última pista porque parece que te está costando un montón. Vamos, 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 dime, David, ¿qué quieres esos $1,000 para mí? Estoy dentro de una casa. Dentro de una casa, ¿pero de cuál? Ya revisé casi todas. Voy a ver estas de aquí, que son las últimas que me faltan. Vamos, debo darme prisa, no me queda mucho tiempo. Aquí no hay nada. Voy a sacar un bloque de aquí, voy a subir. A ver, a ver, a ver, esta casa de aquí. Está el yunque normal, las bibliotecas, nada raro. Voy a revisar esta otra casa. No hay nada. ¿Pero qué? Un yunque en una casa. No, 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 pero en las aldeas no hay yunque. Mentira, en las aldeas sí que hay yunque, Misaki. ¡No! ¡Sí que hay, sí que hay! ¡Yunque! ¡Sí que hay, yunque! ¡Yunque, David! ¡Sí que hay, sí que hay! ¡Te lo prometo! ¡Que lo leí en un libro yo! ¡Ah, no, no, no! ¡Es mentira eso! ¡Sí! ¡Sáquate! ¡Vamos! ¡Te pillo, te pillo, te pillo! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! No me lo puedo creer. Está bien, Misaki. Me has encontrado en esta ronda y me puso triste y se ha puesto a llover. Así que, ¿estás listo para la siguiente ronda? Si me encuentras en la siguiente ronda, Misaki, te llevas los $1,000. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Vale, parece ser que Misaki está contando para la última ronda. Y esta vez... ¿qué no? ¿Que me está mirando? ¡Perfecto! He encontrado otra vez a David. Y ahora sí, voy a volver a contar hasta 10 hasta que David se esconda. Así que bien, 1, 2, 3. Vamos a hacer trampas. Y para esta ronda voy a colocarme un montón de pociones de invisibilidad para que no me pueda encontrar. Así es, chicos, voy a hacer trampas convirtiéndome en invisible. De esta manera ni de coña me encontrará. Así que lo único que tengo que hacer es colocarme otra vez en survival. Ahí estaría. Y correr por aquí. Corre, 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 David, corre, corre. Y ahora, una vez estoy aquí, me tomo la primera poción de invisibilidad y ya soy 100% invisible. ¡Sí! Ahora sí que sí no me puede ver. Lo que voy a hacer va a ser acercarme hacia donde está para seguirle mientras me busca. ¡Misaki! ¡Ya estoy escondido! Pues bien, David, te voy a ir a buscar y esos $1,000 van a ser para mí. Eso ya lo veremos. Esta vez va a estar muy difícil, Misaki, y solamente tienes 3 minutos para encontrarme. ¿Qué? ¿3 minutos? Es muy poca comparación de antes, que tenía 10. Pues bien, te voy a buscar rápidamente. Misaki, esta ronda es la importante. A ver, a ver, a ver. A ver, David, ¿en qué te has transformado esta vez? ¿Sos alguien con vida? Sí, soy alguien con vida. Entonces, esta vez no sos ningún bloque. Pues bien, a ver, otra pregunta. ¿Tu ser vivo pone huevos? No, no pone huevos. Pues entonces no es una gallina. A ver, ¿qué otra pregunta te puedo hacer? ¿Tu ser vivo da leche? No, no da leche. Ay, no, entonces no sos una vaca. Entonces los que me quedan ahora son los aldeanos, los caballos y creo que las ovejas. A ver si hay ovejas aquí. Creo que sí hay ovejas. Sí hay ovejas, mis aquí. A ver, voy a ver. Pero no soy ninguna oveja. Entonces, ¿sos un caballo o un aldeano? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Sos un aldeano, no? Otra vez, un aldeano. Un aldeano. No. A ver, corre, corre, te queda 1 minuto y medio. Ay, vamos, vamos, vamos. ¿Qué puede ser? ¿Sos este
aldeano no. Este aldeano que está aquí en el agua, no sé qué hace este aldeano aquí. No, creo que tampoco sos este. Sería un escondite muy nefasto. Vamos a ver otro. Uy, acá hay un montón de huevos. Vamos a ver, ¿sos este aldeano? ¿Sos este? ¿Sos este? ¡No! ¿Cuál sos? ¿Quién ha dicho que sea un aldeano, Misaki? ¿Quién lo ha dicho? Entonces, ¿no sos un aldeano? Tal vez sos un caballo. Es el único que queda. Oh, puede ser. Corre, corre, te queda un minuto. Pues bien. A ver. Voy a ver los caballos. Acabo de escuchar a alguien que se ha golpeado. ¿No es este aldeano? No habrá sido este aldeano de aquí. ¿Sos este, David? No. No, este aldeano tradea. No, no puede ser. Venga, Misaki, corre. Te quedan 30 segundos solo. Vamos a ver. ¿Sos uno de estos caballos? ¿Sos este caballo de aquí? No. ¿Sos este? ¿Este otro caballo de acá? Tampoco. No. Me quedan 3 caballos. Vamos. Vamos, me quedan solo 20 segundos, Misaki, 20 segundos. Sos este otro caballo de aquí. Si no sos este, que me queda solo uno. Corre, Misaki. 5, 4, 3. Me queda el último caballo. Vamos. 2, 1. ¡Medio! ¡Sos este! ¡No! ¿Qué? ¡Ese tampoco soy! ¡Qué caballo sos! ¡Has perdido! ¡No! ¡Perdí los $1,000! ¿En qué te transformaste, David? Si no sos una vaca, ni una abeja, ni un pollo, ni un caballo, ni un aldeano, ni un bloque. Verás, Misaki. Quieto ahí, no te muevas. Quieto. ¿A dónde estás, David? Misaki, ¿quién ha dicho que me haya transformado en algo? ¡No, David! ¡Sí! ¡Sos un tramposo! ¡Ah, te quedas sin $1,000! Así que si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y mira uno de los 3 vídeos que tenéis en pantalla. A mí el que más me gusta es el de arriba a la izquierda. Así que adiós, venga, Misaki, pringao. ¡Eres un tramposo, David! Ya lo veremos, te voy a ganar en la batalla de mobs que vamos a hacer ahora. ¡Chao!